Niño, de Santa Bárbara bendita, se puso a llover. Niña, el maestro Taverita abrió hoy, ole. Eso, el maestro abrió hoy, ¿no? Ciertamente abrí, maestro, pero no con el ánimo de ejercer el oficio, sino de ventilar un poquitico el cuchitril y dedicarme un rato a la lectura. Hola, maestro, ¿y por qué no vas al paseo que nosotros vamos a hacer? Con este aguacero esto va para largo, pero con razón que lo veo tan engalanado. Sí, ¿no? Y me eché neftalina y... ¿no? Lo que pasa es que el doctor Pardito llamó porque consiguió un carro prestado y va a sacar a pasear a doña Doris. Yo le dije a Andrés Patricio, me muero la pena, pero ¿cómo se le ocurre a usted invitarme a solas a que me vaya por allá, pues, con usted a solas, ¿no? Ni más faltaba, ¿no? Entre otras curiosidades, porque alguien nos puede ver y que puede imaginar. Entonces, mire, yo le agradezco en el alma, pero no voy a solas con usted por allá, eso sí. Doña Dorisita. ¿Sí? ¿Y este cómo está? Ay, no, pues claro, su merced se le sienta divinamente. No, además nos vamos para el norte, ¿no? Y norte es norte, como dicen. No, sí, sobre todo, que qué tal que las amistades del doctor lo vean por allá, pues entonces él queda mal, ¿no? Ay, no, yo me muero la pena. Si él se va a avergonzar de la gente que le ha brindado su amistad, se me haría el colmo, caray. ¿Y como cuánto tiempo más tendremos que esperar a las damas? Ah, no, eso sí, sin saberse, doctor, ¿será hasta que terminen de emperifollarse? No, y mi amita está preparando el comiso para llevar. Ay, ¿van a llevar viandas? Caray, me parece regio, porque aquí hablándoles francamente, la invitación era solamente para ella, pero se negó a aceptar. Ah, usted hace que tuvo que cargar con el resto de la cuadrilla, por dicho nosotros. No se molesten a eso, no es para tanto, ¿no? La cosa es más o menos así, pero eso no quiere decir que yo me encuentre a disgusto con su grata compañía, mis caros amigos. ¿Cómo así, caro doctor? Cuidado, doctor, porque si hay que gastar mi padrecito, eso sí. No, pero esto está como muy poquito, ¿no? Ay, no, doña Bresica, yo me muero la pena, pero esto es un tentempié. No, ni que se sueñen que vamos a almorzar. No, pero yo siempre como que voy a preparar otro poquito. Porque no ven que va mi cuambitico. Bueno, ¿y cuál es la bolera, ole? ¿Dice que nos vamos para el norte a qué? ¿Va a haber tragantina o no? Se trata de ir a dar una vueltica aprovechando que el mono Mayorga me prestó el carro. Ah, ya. Y aprovechemos para llevar esto para alegrarnos. Maestro Chinche, jondí esto, pues, que no se vaya a dar cuenta de la Berta, porque si no... Ah, pues ya. Don Paquita, ¿se dejaste venir con los pluscafeses? Ay, ¿cómo es de fregón mi padrecito? No, lleva miel de abejas. Brandy, mijito. Mira, lo que es por mi parte, ni probarlo, porque como yo voy a manejar... ¿Y el maestro Taverita qué? ¿No se apunta al paseo? Ojalá les escampe, pero no, gracias. Yo prefiero celebrar el día del trabajo con un buen libro en la mano. Mi abuelo decía, en convite de muchos, ni chicha ni cunchos. Sí. ¡Ay, doña de venador! Son tus perejúmenes, mujer. Ah, bueno, ya. Pero no sé, este servidor tampoco le tocó irse como. ¡Ay, Andrés Patricio, qué pena, caray! ¿Hace mucho que estás esperando? No, apenas desde el primer momento que la vio. ¡Ay, maestro, ya empezó a espumar con eso! ¿Pero por qué te mortificas, Doris? A mí, francamente, no me choca. Claro, solo que sea chacota para ti, ¿no? Te queda muy bien la cachucha. Pues no será la última vez que me veas pasear de gorra. Este doctor tenía que salir con su apunte, ¿no? Bueno, echemos a ver si nos acomodamos, ¿no? Sí, sigan ahí. Dorisita. ¿Sí? Siga, maestro. Tú por acá. Ah, bien. Siga, dime allá. Ayuda a doña Bertica. A ver, maestro. Álele, a ver. Eso. Venga, a ver, mija. Siga, doña chica. ¿De veras no quiere sumarse al paseo, maestro? Gracias, doctor, pero sin tener parrilla, ¿cómo me amarro? Bueno, nosotros sí no nos demoramos más, con permiso. Felicidades. Es evidente que no se van a demorar. Yo sí sé qué debe ser. Un momentico. Hola, doctor. Mira, permítame, yo le ayudo porque en mi tierra ya la mecánica será dada. Oye, ¿y usted es que no le ayuda? Pero ¿para qué si yo soy lego en la materia? Usted hace, mejor dicho, el que echa bueno en caso de varada. Qué raro, no es por ahí. No, yo pensé que... Pero no, porque el motor está en su sitio. Yo creo que nos va a tocar echar una empujadita. Eso debe ser cuestión de batería. A ver, nos van a tener que dar una manito los señores. Correcto. A ver,
Claro, con mucho gusto, doctor. A ver, doctor, quito. A ver, maestro. No les digo, como para celebrar más dignamente el Día del Trabajo. Bueno, démosle, a ver. No, es que si, si las señoras se bajaran sería más fácil, pero es que me da pena, no sé cómo decirlo. No, eso es lo de menos, doctor. No, que no tenía que ser él. No podía dejar de venir embarrada, ¿no? Pero qué pisco tan trueno, no se fija por dónde va. ¿Cómo que creo que querían ustedes, pues, hombre, que abriera tronera y túnel allá o qué? Además, a mí, yo fui el perjudicado, voy a tratar. Y encima, cínico, el guache, ¿eh? Cínico. Tan contentas que estábamos y tenía que llegar el caballero. ¿Es que no había otro rumbo para elegir o qué? Pero ¿cuál otro rumbo, me bacano, me? ¿Usted qué cree, hermano? Que si hubiera habido otro taller por ahí abierto, había traído esto aquí a este chuzo, que hombre pequeñuelo. Además, ¿sabe qué hemos dicho? Va a ser tanto como esto de ateos. ¿Sabe qué, Caguingo? ¿Qué? Sabias palabras. Creo que llegó nuestro desvare. Bueno, vamos a ver si no le hacemos perder el viaje aquí al cachifo. Manos a la obra. Sí, pero es que aquí yo no le puedo meter mano ahí a la esa. Entonces, ¿para qué tenemos las instalaciones interiores de la factoría? Ah, eso me parece muy bien. A ver si de pronto ponen a funcionar esa maldita enramada, hombre. Aunque sea el día del trabajo, pues. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a mover la tartana esa y después la limusina, lo que vinimos para pan, permiso. Cuidado, Caguinga, cuidado. No, buenos días. Permisito para ver, señor. Oiga, ¿usted por qué no me hace el favor y le bajan a ver si le aliviamos un poquito de kilo a esto, hombre? Para poderlo mover. Así que también con una carga ni una tractomula, pues. Cuidado, Caguingo. Respeta a mi amita porque si no... Porque si no, ¿qué, hombre? No, ella se puede enfurecer. Además, ¿qué pasa? Que nosotros aquí no arreglamos carátulas, ¿o yo? Ay, hombre, será por aquí. ¿Qué va de mi ingeniero, hombre? Ay, ojalá no se demoren, caray, porque así no nos dañan el paseo. Eso es lo que yo más quisiera porque quiero que hablemos. ¿De veras? La situación es muy chañadera, ¿no? Bueno, yo creo que alcanzamos a cocinar una carnecita que tengo allá a medio guisar en la cocina. Vamos a irnos tan desamparados. Bueno, su merced, entonces caminamos y le echamos harto carbón allá en la estufa y verá que se salen ya. ¿Qué le parece, mi señora? Sí, claro. Siquiera lo vi. No, siga a ver, siga. Cuidado. Cuidado, doctor. Ahí. Allá para adentro, doctor, a la parte de los calzones. Bucaidizo que llaman. Cosa tan horrible. ¿Y esto qué fue, pues? Ya no iba a decir que le han tumbado algo, ¿no? ¿Alguna vaina? No, alguna vaina no, hombre. Dos me tumbaron, pero tranquilo que ya van a aparecer. Bueno, venga, vamos con este, pues, a ver, fuerza, canejo. A ver, ayudar aquí, hombre, un poquitico. Tranquilo, maestro, hasta ahorita usted para la fuerza, ¿qué hace? Mejor que ese allá. ¡Ah, caray! ¿Y este hermoso presente de dónde sale? Ay, pues, como hacía tanto tiempo que no veníamos a visitarlo, padrino. Ah, pues me place muchísimo, mijita. Antes escampan. Espérenme, yo voy a tomar posesión. Bueno, ahí está, pues. Y vea, para que no diga que no soy un hombre previsivo, vea. Guaya nueva, bacán. Más fácil no la puedo poner, pues, ingeniero, muertecito como los gallinazos. ¿Sabe qué, don Juaco? Venga, me invita un tintico mientras estos marcianos se acuerdan cómo es el asunto ese de trabajar. Traten de no demorarse. Bueno, encárguense ustedes ahí del asunto de la guaya mientras yo dejo al pelo aquí el carro, porque si no, ¿con qué le salgo al mono Mayorga? Quiten el cociato, socio, para poder ir aquí. Maestros. Pero echémosle un poquito de combustible, porque si no... Con este frío... ¡Siquiera las vi, hombre, desertoras! Menos mal que encontré a mi padrino, porque tenía miedo de que no estuviera. Ah, bueno, recibido. Yo voy a estar aquí, cuapé, tomándome un tintán con don Juaco. Cambio y fuera, nos vemos, peladas. Bueno, ¿y qué más, padrino? ¿Cómo se ha sentido? Bastante bien, hijita. Oiga, si desean ir a departir con el mancebo paisa... ¿Quién puede así también? No, padrino, sí, nosotras vinimos a visitarlo y a ver cómo está usted. Margarita me quiso acompañar, ¿no es cierto? Lo de él fue pura casualidad que nos lo encontramos. Estoy más encartado con aquellas que una gallina criando patos también. Es que segundo el compañero mío, el deportista, se fue isque a entrenar, hágame el favor. Me dejó aquí como papá entrenador. Ay, mijo, si yo tuviera unos años menos, no estuviera mi hija.
Mejor dicho, si usted no fuera usted, ¿o qué, don Juaco? No crea, yo todavía me tiento y me hallo. ¿Eh? Ya más bien lo hayan con esos pensamientos, porque vea, ¿sabe cómo queda? Vea. Tin, marcando calavera, papá. Ay, pero es que si uno supiera que va a encontrar un marido así como don Juaco, que no le va a pegar el diente a la primera que ve. Ay, no. Pero yo no creo que el doctor Pardito sea de eso. Sí, pues yo francamente tampoco. Lo que pasa es que doña Dorecita también exagera. Ay, mamita, pero es que uno vea tantas cosas en la vida, caray. Pero en fin, uno tiene que arriesgarse, ¿no? No, yo sí quiero ir a ese paseo. Y me hubiese gustado estar sola con él para poder conversar tranquilos. No, ¿y usted por qué no fue solita con él? Así habían podido conversar más mejor, ¿no? No, porque de repente fue que me dieron unos nervios tan horribles. Sí. Y entonces, yendo con ustedes, pues, me siento como más acompañada. Ay, buen primor. Pero, doña Dorisita, si ya no se usan esos remilgos. Y el monito está todo un papazote, ¿no? Ay. Ole, padrino, ¿pero le dio muy duro lo de la hija a la pelada? Pues, francamente, no parece. Creo que al principio le dio un poco duro, claro. Pero no me consta si haya seguido con su nostalgia. Y está como para consolarlo, ¿no, mija? Ay, ole, ¿qué irá mi padrino? Uy. ¿Yo qué puedo decir? ¿Quién fuera peregrino para otro tanto, como diría el poema de Lorca? Ay, ole, padrino. ¿Sabes que a mí me gusta mucho ese habladito pita que tienes? Como tan chévere. En cambio, el país a veces es insoportable. Ya me tiene hasta aquí, uy. Sí, a veces es como llenador. Mm. En cambio, el monito es como más juicioso. Teníamos que venir a parar otra vez a este hueco. ¿Qué piscina nos vamos a bañar? Ay, mijo, pero si no había más, hombre, no había más talleres abiertos. O sea, mi orgullosa voz se me hace conocido. Sí, siempre lo mismo. ¿De baño ahora? Esa es la vicaría de las prendas. Por fin se puso de moda el tallercito. Por algo lo llaman el día de trabajo, doctor. Por dicho, se nos compuso el día. ¡Esculpen! ¡Turno riguroso! Pero siga, siga con toda confianza. Confianza más bien pocono, yo maestro, si no fuera porque no hay otro robadero abierto en toda la ciudad, no habíamos ni siquiera pasado por este barrio, ¿yo? Ojalá esta vez la tumbada no sea mucha. No, mientras no haya mercancía importada por medio, tranquila, que no creo. Uy, mijito. Debe ser escamosa, mija. Sí, escamosa, mija, como usted es especial para dejarse tumbar. Uy. ¿Qué se les ofrecía? No será verle sus lindas caras, no, maestro, el mugre carro ese que sacó la mano otra vez. Uy. Eso es que se apaga cada rato, maestros. Ahí se lo dejamos. Camine a la tienda, mija. Uy, sí, camine, que yo estoy que no puedo el cansancio. Camine en chino, a ver, no, es que tenían sed y hambre. Muchas gracias, joven. A eso venía precisamente, porque imagínense que si dejo las alhajas aquí no encuentro ni la maleta. ¿Ah? Camina, mija. Tome el chino, que estoy seca. Camine rápido. Quiero algo comer. Pues caminen, a ver. ¿Vos no querés una gaseosa? Sí, ahí quiero. No, muchas gracias, caballero. A mí se me sube el azúcar. Ah, bueno. Muy amable. Permiso. Yo... Sí, don Joaquito, yo le voy a ir. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va la doña? ¿Quién anda por aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué hombre pues, me va acá? ¿Cómo le va, Juanco? ¿Cómo le va? ¿Todo qué, don Valentines? ¿Qué más, ve? No, pues todo bien, hermano. Papá, yo es que ahora. ¿Y a ustedes qué los trajo por aquí, hombre? No, sí que me sacó la manito otra vez del carrito este, pues. No fregues, hombre, la misma estoy yo. No fregues. Yo estoy esperando que acaben de trabajar los maestros esos y el tal doctor, a ver si me voy de aquí. ¿Qué paseo? No. Ay, vea, ¿por qué no le hago a tu muchachito? Vea, me tienen mareado con tanta preguntadera, ¿sí? Ah, usted es el único que lo tienen mareado, a mí no. Mire, ustedes me tienen es seca, ahora se arregla lo del paseo, no saben más. ¿Por qué no les compra algo a ver si dejan de molestar? A ver, ¿qué quieren? Papas. Ay, qué una papita, ¿no? Ahí. ¿Y qué? ¿Dónde está doña Bertica, don Juaco? Anda pues en la cocina, acompañada de doña Doris y la señorita Elvia. Ay, les voy a dar un saludito, ¿sí? Con su permiso. Claro que sí. Miren ahí, no soben tanto. Gracias. Cómprele algo a su chino. ¿Qué más, ve? Hombre, qué lástima, hombre. Pues una lástima que estés vos en familia, porque vos hubieras sido el preciso para hacer el cuarto allí. ¿Cómo así, ve? Ve, hombre, ve. Con Margarita y la pochocha, hermano. Es que el compañero mío me dejó abandonado y estoy en un encarte hasta raro. Yo sí soy muy de malas, ve. ¿Por qué, hombre? Vos andás con las hembritas. ¿Cuáles hembritas, papá? Siquiera lo veo. Y me alegra mucho tenerla en la casa. Gracias. Doña Victoria. Pero me da pena aquí, en la cocina. Ay, no, su merced. Si la cocina es la mejor parte de la casa, ¿cierto? Y con ese olorcito. No, es que nos vamos de paseo por allá al norte. Y siempre es bueno llevar algo así para entretener el viento. Ay, no.
sigan, caray, porque me da una fatiga. Ay, ojalá que las papitas alcancen a componerse antes de que terminen los maestros. Entonces el monito está buscando pareja. Buen dato, ¿no, mija? Yo creo que lo que las damitas tienen es hambre. Por eso están hablando ya cosas. Ay, sí, padrino, yo tengo una bebederón. Pero que el monito está chévere, es verdad. Listo el pollo, socio. Al fin di yo con la chiste esa de la guaya esa. Eso, no nos podemos quejar del día del cabello porque harto cayó, ¿pa' qué? No, eso sí, yo ya estoy que no doy más de la espalda. Perdón, doctor, ¿usted terminó el trabajo? Íntegro. No, eso sí quedó como de fábrica. Le limpié las bujías, le revisé el carburador. Lo que llaman la satisfacción del deber cumplido, ¿cierto? Exactamente. Es cierto. Oiga, ya que no quedó nada. Nos bajamos la botellita completa. Eso sí es como rociar el duro trabajo. Bueno, ahora sí, vamos a gozar del paseo. Se cierra el departamento de mecánica automotriz. Vamos a ver. Pues ya primero. Gracias, maestro. Acá es. Que me está haciendo el agua. No hay agua. Oiga, pero... Me dio todo, no estuvo mal el día, ¿no? Ole, ay, mi tío, si quiere que no quiera ver ni una tuerca. ¿Sabes qué es lo malo de colocar unos guayas en los carros? Que uno amanece en guayabao. No, es que hoy no trabajamos, mejor dicho, no atendemos un solo cliente más. Hoy es el día del trabajo. Mejor dicho, ni aunque nos paguen en dólares. Mejor dicho, se declara en concordato de la corporación. Buenos días. Figúrese que nos paramos. Y como no había nada más abierto, nos vinimos hasta aquí. Socio. La buena, socio, la moto. ¿La moto? Ay, socio, ayúdame. Yo la tengo aquí en la moto. Permiso, caballero. Hola, maestro, espero que el arreglo haya quedado bueno y duro, si no le vuelvo a traer la carcacha, ¿oyó? Ay, mija, deje de hacer tantas camas, ¿sí? ¡Qué cuentos! ¡Chao! Vámonos, pues. Bueno, arrancamos. Hasta luego, bonito, que acá volvemos. Siquiera los vi camellándome, aunque fuera en el día del trabajo para celebrar, ¿o qué? Adiós. Chao. Ay, se ve que quedaron felices con el arreglo. Es que mi hijo sabe de mecánica. Ay, el maestro Chinche como que ya se está dando sus mañas. Hola. ¿Pero y en qué andarán? Se deben estar arreglando. Bueno, que se vean las ollas, ole. Bueno, y que gracias, ¿oyeron? Gracias, chao. Hasta luego, señorita. Qué cansancio. Ay. Hola, ¿jugamos al corrocho? Ay, juez puente, ole. Si era que tenían otro cliente. Se impone ir a felicitarlo. ¡Felicitaciones, ole! ¿Y eso qué les dio? ¡Ay, juez puente! Se jartaron toda la botella. Que no se vayan a dar cuenta las viejas. Ole, mijo. Mijito. Mijito. Ahora, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó? No, eso pasa por trabajar mucho. Andrés Patricio. Ay, Dios mío. Bueno, haga por comer un poquito. Eso va a ser de vida. Ya que se tiraron el paseo, me echa a ver una papita para darle a mi hijo aquí. A ver una papita, señorita Elvia. Meche, mío. Allá está la salsa. Mijito. Pero trágese sola. Tome, mijo. A ver, póngase la papita. Ole. Ay, pues, perdone, es que no hay nada más abierto. ¿Habrá servicio? No hay servicio. No hay servicio. No hay servicio. Qué pena. A ver, eso.
Thank you.